Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me escuchás, Ariela? Ahí. Abrí tu micrófono. Ahí está. ¿Me escuchás? Ahí estamos, sí, te escucho, Flash, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Tratando de ser lo más puntual posible. Bueno, es un honor y un gusto comenzar con esta segunda actividad, que es un taller en esta oportunidad organizado del capítulo Atlántico de la Sociedad de Diabetes. Mi nombre es Flavia Aragón, yo pertenezco a la comisión directiva. En esta oportunidad me toca coordinar esta actividad que vamos a desarrollar hoy, que consiste, bueno, en la exposición de nuestra compañera, que ahora la voy a presentar un ratito, la licenciada Ariela Pornoit. Por ahí la importancia de pensar en este tema para desarrollar nosotros, muy breve, unos minutitos, es pensar en que el conteo de carbohidratos es un método que nosotros tenemos para que nuestros pacientes diabéticos puedan elegir los alimentos que van a ingerir, seleccionarlos y en base a la cantidad y el conteo en gramos de hidratos de carbono les permita tener la posibilidad de mejorar su alimentación, sus glucemias y tener un mejor control metabólico. Si bien todos nuestros diabéticos pueden utilizar esta herramienta de conteo de carbohidratos, es bien sabido que quizás nuestros diabéticos tipo 1, las embarazadas y en menor proporción los diabéticos tipo 2 son los que más se benefician. Quizás hace muchos años el objetivo de la ADA y de otras asociaciones era como un objetivo glucémico, por eso estudios tanto como el DCCT en Estados Unidos y el retrospectivo UKPDS demostraron que esto era una herramienta fundamental. Hoy nosotros sabemos que tener la mirada en un contexto glucocéntrico no solo nos desvió durante muchos años de esta cuestión educacional y poder trabajar otros aspectos. Entonces, si bien para nosotros es una herramienta importante, dentro de lo que es nuestro rol como diabetólogos, es importante acompañarlo de todas otras cuestiones que tienen que ver con la mirada que hacemos en nuestro paciente para poder lograr este buen control metabólico. Va a desarrollar con más, bueno, con todas las herramientas que ya sabe, por eso está especializada Ariela, bueno, y no perder de vista estos nuevos conceptos que tienen que ver con la variabilidad glucémica, que es la que tantos dolores de cabeza hoy por hoy nos trae, y perseguir este tiempo en rango, que es el que va a tratar de tener a nuestro paciente en un control metabólico objetivo. Bueno, yo no les robo más tiempo porque ella tiene una exposición muy linda, muy interesante, muy dinámica. Lo que les quería comentar es que ella va a exponer este taller y las preguntas las pueden ir haciendo en el chat de este Zoom o en el canal de YouTube y al final van a ser contestadas y de todas maneras, las que no lleguemos por una cuestión de tiempo, Ariela va a dejar su mail para poder desarrollar las inquietudes que cada uno tenga porque tenemos un auditorio en este Zoom de 92 participantes y en el canal de YouTube un número importante. Así que bueno, los dejo en presencia de la licenciada Ariela Pornoy. Ella es licenciada en nutrición especializada en diabetes y tecnología y coordina un grupo de nutricionistas o profesionales dedicados a la nutrición en diabetología como educadora. O sea que ella pertenece a la Sociedad Argentina de Diabetes, es una capitulina, pertenece a nuestro capítulo Atlántico y sus actividades las desarrolla entre la Patagonia y CABA. Así que bueno, bienvenida Ariela y te escuchamos. Bueno, a ver, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Ven bien? Perfecto. Bueno, Fla, gracias por la hermosa introducción. Veo muchas caras lindas y conocidas y amigas ahí del otro lado, así que saludo a todos. Un gusto verlos después de tanto tiempo de pandemia que nos alejó. Y bueno, y agradecer a la comisión directiva de Atlantsad que me convocó para este espacio tan lindo.
Así que espero poder compartir algo que les sirva, que les sea de utilidad a todo el gran auditorio respecto a mi experiencia en diabetes tipo 1, particularmente en estos casi 7, 8 años que llevo trabajando con esto. Así que vamos a arrancar, porque tenemos una agenda bastante apretada para la hora que nos toca compartir. ¿Qué vamos a estar viendo en el día de hoy? Vamos a revisar un poquito la evidencia acerca del uso del conteo de esta herramienta, del uso de conteo de carbohidratos como herramienta en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1. Vamos a ver un poquito acerca del conteo de carbohidratos básico y a profundizar, que fue lo que me pidieron, en el cálculo del factor de sensibilidad y el ratio de insulina. Vamos a practicar un poquito, y por último yo les quiero regalar quizás algunas otras herramientas que se complementan muy bien con este método y que a mi modo de ver en la práctica clínica tienen mucho impacto y tuvieron mucho valor para mí haberlas aprendido, así que las comparto con ustedes. Bien, entonces, para arrancar, yo voy a achicar un poquito las caritas, ahí estamos. Entonces, para arrancar, ¿qué es el método conteo de carbohidratos? Bueno, sabemos que es una herramienta que, como bien nos contó Fla, se utiliza en los pacientes con diabetes, particularmente aquellos que están insulinizados, intensificados, principalmente en pacientes con diabetes tipo 1, también en pacientes con diabetes gestacional o algunos con diabetes tipo 2. Y este método está basado en tres grandes hechos que tenemos que conocer. Y uno es que considera que de todos los alimentos que ingerimos, son los carbohidratos los que van a tener mayor impacto en la glucemia postprandial. Por otro lado, considera que 15 minutos después de esa ingesta, el impacto de ese alimento va a aparecer en sangre, y a las 2 horas ese alimento va a estar convertido al 100% en glucosa. Y por último, este método considera mucho más la cantidad que el tipo de carbohidrato, ¿sí? Son cosas que tenemos que conocer. Y si queremos pasear un poquito por la historia del método de conteo de carbohidratos, en realidad yo puse acá la primera información de 1981, pero si quisiéramos hay información desde 1920 de la aplicación del conteo de carbohidratos como metodología, pero en 1981 aparece este primer trabajo de páncreas artificial que finalmente evidencia la correlación entre la ingesta de carbohidratos y el requerimiento de insulina, porque hasta ese momento se postulaban diferentes ideas o hipótesis de que otros nutrientes también impactaban en el requerimiento insulínico de los pacientes. Pero no es hasta el DCCT que nos comentó Flavi, que fue un cambio de paradigma, porque nos mostró que los pacientes que estaban intensificados respecto a los que estaban en tratamientos convencionales tenían mucho mejor pronóstico, mejor glicosilada y hacían mucha menos complicación a largo plazo. Pero respecto a la alimentación, ustedes saben que en el grupo intensificado, el grupo de nutrición de DCCT aplicó diferentes herramientas de nutrición y fue el grupo que recibió la herramienta de conteo de carbohidratos aquel que tuvo mejor control glucémico, fíjense que una reducción dentro del intensificado, medio punto menos de glicosilada, pero no solo esto, le estábamos pidiendo a los pacientes que pasen a pincharse muchas más veces por día, entonces en este método de conteo de carbohidratos los pacientes sentían un poco más de libertad, sentían más flexibilidad, y eso los motivaba a adherir a este método. Bien, en 1998 la American Dietetic Association postula sus primeras guías para el uso práctico de esta herramienta, basándose mucho en este concepto de cantidad por sobre la calidad, es decir, cambiando un poco la cabeza que veníamos, esta forma de educar a nuestros pacientes con diabetes desde la restricción alimentaria, pasamos a decirles, bueno, ustedes pueden comer lo que deseen, simplemente tienen que saber cómo compensarlo con insulina. Por último, bueno, no por último, pero en el 2002, este grupo de Reino Unido, el DAFNE, que es un protocolo para enseñarle al paciente cómo cuantificar la insulina para consumir alimentos y utilizar un protocolo de conteo de carbohidratos, nos mostró que comparó a los pacientes que estaban en este protocolo frente a los que todavía no habían iniciado, y nos mostró una reducción en la glicosilada y un aumento en este concepto que se empieza a mostrar, que es la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Eran pacientes más motivados, que mostraban más satisfacción,
y mayor calidad de vida. Bien, bueno, ya en el 2008 la ADA empieza a postular como recomendación de herramienta para nuestros pacientes con diabetes tipo 1 al método de conteo de carbohidratos como un gold standard. ¿Sí? Y acá yo me voy al 2021 porque en realidad, ¿qué pasó en todo este tiempo? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones actuales, pero sabemos que sigue siendo nuestra herramienta gold standard para trabajar con los pacientes con diabetes tipo 1, pero creo yo, quizás mi modo de verlo, que lo que pasó en este tiempo fue la aparición de la tecnología, estos monitoreos continuos de glucosa que nos mostraron todo lo que pasaba en el paciente, ¿no? Más allá de esos puntitos aislados con los que contábamos antes. Bien, este es simplemente un review de The Lancet, que lo que hace fue comparar muchos estudios, una revisión sistemática y metaanálisis que nos arroja este numerito, que es un buen soporte del uso de esta herramienta, entre los pacientes que utilizaban el conteo y que no, bueno, una reducción de medio punto, un poquito más, en la glicosilada. Así que no tenemos duda de que es el método para nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Este consenso del 2019 sobre nutrición todavía sigue vigente, es decir, Diabetes Care sigue, la ADA sigue haciendo referencia a este consenso, y fíjense que nos dice que para nuestros pacientes con diabetes tipo 1 que están intensificados en regímenes basal-bolo, se recomienda el aprendizaje de esta metodología, que va a estar basada en tres hechos: la glucemia previa del paciente, la actividad física que vaya a consumir y la cantidad de carbohidratos que va a ingerir, que va a ser lo que vamos a estar repasando ahora. Y no puedo dejar de mencionar estas dos cosas que nombra el consenso, que es no solamente mejorar la glicosilada de nuestros pacientes, sino mejorar la calidad de vida y bajar la carga de la enfermedad de nuestros pacientes, ¿no? Que es un tema tan actual. Fíjense que Diabetes Care, esto es de este año, las últimas recomendaciones sobre carbohidratos, bueno, nos dicen un montón de cosas, yo se las dejo en pantalla para que las lean, pero resalté la que nos comenta que el uso de conteo de carbohidratos en pacientes tipo 1 es recomendado, y fíjense que ya se recomienda ajustar en función a ingesta de grasas y proteínas. Quizás era algo que antes no estábamos tan seguros, y hoy ya sabemos que tenemos que utilizarlo. Destaco también algo que vamos a retomar hacia el final del taller, que es una recomendación de reducir la ingesta total de carbohidratos, porque sabemos que en pacientes con diabetes tenemos evidencia de que mejora la glucemia, y no puedo dejar de mencionar la recomendación de este consumo de mínima cantidad de alimentos procesados. Soy una nutri que defiende el movimiento de alimentos reales, así que me pareció súper importante que lo mencione. Entonces, finalmente, el objetivo del conteo de carbohidratos va a ser acompañar a este tratamiento en estructura basal-bolo. Principalmente, sabemos que vamos a tener una insulina basal con poca variabilidad, planita, que va a manejar la glucemia en los periodos entre comidas y durante la noche. Y particularmente, sabemos que vamos a aplicar insulina rápida para compensar la ingesta. Entonces, finalmente, lo que vamos a estar haciendo con el método de conteo de carbohidratos es enseñarle a nuestros pacientes a que sepan interpretar el impacto de lo que van a comer en la glucemia, estas curvitas en colorado, para poder compensarlas con insulina, ¿sí? Hacer esta compensación. Bien, entonces, cuando hablamos de conteo de carbohidratos, van a ver que en la bibliografía aparecen diferentes niveles, ¿sí? En algunos lugares se postulan tres niveles, dos niveles. A mí me gustó mucho esta, que lo divide en dos etapas, y creo yo que son etapas de aprendizaje en el proceso de educación, que es el conteo básico, que hace referencia a que el paciente pueda identificar cuántos gramos de carbohidratos va a consumir, poder ver el tipo y la cantidad, y quizás esos pacientes que no van a poder avanzar en el método, van a recibir de sus médicos dosis fijas de insulina y van a saber qué intercambios realizar. Sí, pero el fin último del conteo de carbohidratos, cuando hablamos de esta herramienta tan linda, hace referencia al conteo avanzado, que es este segundo al que vamos a llegar en un ratito, y que tiene que ver con que el paciente reciba toda la información para poder transformar esa cantidad de carbohidratos en insulina. Bien, ¿qué requisitos tenemos para que el paciente pueda aprender este método básico? Bueno,
obviamente nuestros pacientes tienen que poder hacer sumas y restas sencillas, deben poder hacer lectura de la información nutricional de los alimentos, tener alguna noción de alimentación, manejar medidas caseras, es decir, hay un mínimo nivel de conocimiento que deben tener, pero la realidad es que podemos utilizarlo en la gran mayoría de nuestros pacientes. ¿Y de qué se trata el conteo básico? Bueno, hay muchas nutris en el público, así que esto ya lo conocen. El conteo básico es introducir al paciente en el mundo de los carbohidratos. Digo, uno cree que no, pero llegan muchos pacientes al consultorio que todavía no saben qué alimentos aportan carbohidrato y cuáles no, sobre todo en los debuts. Entonces, enseñarles en qué grupos de alimentos los vamos a encontrar. Es muy importante que el paciente de base sepa qué cosa me va a aportar carbohidratos y voy a requerir compensar con insulina y qué cosas no. Es muy importante los no también, en un momento donde uno lo aturde con tanta información. Y lo que hace al método en sí, que es enseñarles a contarlos, ¿verdad? Y para eso tenemos muchas herramientas. Yo les voy a mencionar algunas, que son las que vengo usando en mi práctica diaria, y que la mayoría de las personas que estamos en educación utilizamos. Las medidas caseras son como el método más tradicional, y es realmente necesario. Quizás aquí yo lo que les quiero mencionar es que siempre es importante, cuando enseñamos a través de medidas caseras, decirle al paciente de qué medida casera estamos hablando, porque cada persona tiene su imaginario, ¿no? Hace un tiempo atrás, si tuviéramos que evaluar las vajillas de nuestras abuelas, las tazas eran una única taza para té, una única taza de café, pero ahora uno va a un bazar y hay tazas de un volumen de medio litro, y esto es importante considerarlo porque realmente lleva a errores de conteo muy importantes. Así que acá siempre comparar con lo que tiene el paciente. Bueno, el método del plato a mí me gusta mucho, es uno de los que utilizo siempre para que el paciente pueda ubicarse y empezar a estimar grandes promedios. Y esta es la famosa regla del plato de pastas de 60 gramos de carbohidrato, y el paciente puede quizás empezar a pensar en volúmenes y cuánto ocupa ese volumen en el plato para darse una idea aproximada de lo que va a ingerir. Son buenos métodos para iniciarse en el método. Esto que les presento aquí lo elaboramos para el equipo de educación en el que trabajo. Y fíjense qué importante es hablar de ideas de plato típico, ¿no? Porque esto es el famoso plato de 60 gramos de carbohidratos. Y quizás si uno se lo muestra a una mujer que cuida su figura, come poquito, es un plato. Y cuando se lo mostramos a un adolescente que juega al rugby todos los días, compite, nos dice, esto es un cuarto de plato, ¿no? Entonces hay que mostrarle al paciente, hay que trabajar con réplicas, hay que confirmar todo el tiempo la información. Bien, la lectura de rótulos también es como un obligado en el método. De esto las nutris sabemos un montón. Y hay que enseñarle al paciente a leer la etiqueta, las etiquetas, y les aseguro que hay que asegurarse que las leen bien, porque me he encontrado en mi práctica con grandes errores, desde pacientes que interpretan quizás en vez del total de carbohidratos van a leer las calorías, o el tamaño de la porción, o el peso. Digamos, hay errores conceptuales grandes en los que tenemos que detenernos y siempre rechequear. En cuanto a rótulos, igualmente aclaro que la recomendación de ADA es bajar el consumo de procesados, ¿no? Pero nuestros pacientes obviamente que lo consumen y tienen que saber de dónde sacar esa información. Yo acá les comparto, las nutris conocen el portal Nutrinfo, por ahí los médicos no, es interesante, es un vademécum que está hecho para profesionales y tiene cargados todos los alimentos argentinos. La verdad es que es útil porque para los pacientes es de fácil acceso, tiene una app también, y yo la recomiendo bastante. Y no solamente tiene alimentos rotulados, sino que tiene cargada una base de datos de alimentos argentinos, que se usó para la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, y es interesante trabajar, ¿no? Hay mucha información en internet, es interesante trabajar con composición química de alimentos argentinos. Así que la verdad que esa herramienta es muy útil. Bueno, y ningún paciente se puede ir de consulta sin su listado. Estos famosos, tenemos tantos listados, ¿no?, de diferentes laboratorios o marcas. La realidad es que el listado es una herramienta fundamental. Van a ver que este que ven en pantalla tiene grupos de alimentos con cantidades fijas de
carbohidratos, porciones fijas. A mí me gustan más los listados que tienen diferentes porciones, entonces el paciente va a poder elegir, no tiene que consumirse 15 gramos de manzana, puede decidir si su manzana es pequeña, chica o grande, le da más flexibilidad. Bien, al lado tenemos un modelo visual que también vamos a encontrar en los materiales de trabajo, como las réplicas de alimentos, que también las utilizamos mucho. ¿Y esto cuándo termina? Bueno, tengo una mala noticia para ustedes, esto no termina nunca. En realidad uno empieza a educar al paciente, pero siempre es necesario rechequear, rechequear y rechequear, hasta en los mejores contadores de carbohidratos, o más entrenados. Pero bueno, un poco mi metodología de trabajo es siempre empezar a trabajar sobre la ingesta frecuente del paciente, preguntarle qué consumió el día anterior, porque la verdad que lamentablemente las rutinas alimentarias de nuestros pacientes son muy parecidas todos los días. Entonces, cuando el paciente se siente seguro con lo que consume habitualmente, va tomando confianza en el método. Y luego siempre hay que trabajar con registros para rechequear que lo que está haciendo el paciente es lo correcto. Bien. Y una vez que tenemos esto, ahora sí pasamos a la parte más interesante, que es saltar al conteo de carbohidratos avanzado, ¿sí? Y habíamos dicho que esto tenía que ver con poder cuantificar la cantidad de carbohidratos y poder definir, que el paciente tenga la capacidad de definir cuánta insulina se va a aplicar, tenga todas las herramientas para esto. Y este método tiene en cuenta la medición de la glucemia preprandial, a la cual vamos a aplicar el factor de sensibilidad que ahora vamos a revisar. Ya va a saber cuántos gramos va a consumir, entonces va a aplicar el ratio de insulina a carbohidratos, que ahora vamos a aprender a calcularlo. Y por último, considerando la actividad física que vaya a hacer o que haya realizado, va a definir o decidir cuánta insulina se va a aplicar. Bueno, para pasar al método avanzado, obviamente tenemos que tener el nivel básico bien consolidado, estar motivado, tener un manejo responsable de la insulina, súper importante, conocer los tiempos de acción. Y monitorearse. Obviamente necesitamos que estos pacientes no estén a ciegas, ¿no? Sepan dónde están parados. Bien. Bueno, como les comentaba, entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las preguntas previas que nos hacemos para aplicar el conteo? Primero, el paciente va a conseguir el dato de cuál es su glucemia previa, ¿sí? Partiendo de eso, vamos a aplicar el factor de sensibilidad para determinar el bolo de corrección. Luego el paciente va a definir cuántos gramos de carbohidrato va a consumir para aplicar el ratio y definir lo que sería el bolo por comida. Luego va a contextualizar la situación, evaluar si va a hacer actividad física o si viene de hacer actividad física, y finalmente va a definir cuánta insulina se va a aplicar. Bien, empezamos por el primero, factor de sensibilidad a la insulina. Y esto en realidad, aclaro, pues yo soy nutri, que es tarea de los médicos, pero las nutris lo tenemos que conocer porque vamos a estar trabajando con esto. ¿Qué es el factor de sensibilidad? Bueno, hace referencia a cuántos miligramos por decilitro de glucemia va a descender una unidad de insulina para ese paciente. Es verdad que nosotros tenemos un poco el concepto de que 15, de que 50 es la sensibilidad universal, y esto no es así. La realidad es que cada paciente tiene una sensibilidad propia, que está ajustada a su peso, entonces tenemos que calcularla para ser más precisos con el método. Esto, el factor de sensibilidad nos va a determinar el bolo por corrección. Y la regla que utilizamos es esta famosa regla del 1700, que la propone Davidson, en realidad originalmente es la regla del 1500 y se fue adaptando. La van a encontrar también como la regla del 1800, y es tan fácil como dividir 1700 por la dosis diaria total de insulina que recibe ese paciente, ¿sí? Fíjense, en un ejemplo de un paciente que usa 35 unidades de insulina al día, esta regla nos dice que 1700 dividido 35, cada 48,5 miligramos de glucemia por arriba del objetivo, el paciente va a necesitar una unidad de insulina para volver al objetivo. Hay una metodología que quizás un poquito más conservadora para el grupo pediátrico, que lo que nos va a dar es un valor un poquito más cuidado por ahí para en los grupos donde queremos prevenir hipoglucemias. ¿Sí? En este caso nos daría 60. Aquí hago una observación, una aclaración importante. Este método está buenísimo y sirve, pero fundamentalmente cuando estamos partiendo de una dosis diaria total fisiológica, o sea que sea calculada por peso.
Nos puede pasar que muchas veces los pacientes están sobreinsulinizados, están comiendo carbohidratos para cubrir esa basal extra que están recibiendo, entonces obviamente el factor de sensibilidad en estos casos no me va a dar correcto. En esos casos debiera quizás recalcular todo y volver a empezar. Bien, ¿y qué va a hacer el paciente entonces con esta información? Bueno, el paciente se va a medir la glucemia y probablemente lo que reciba del equipo médico es este algoritmo, esta listita que ven acá en pantalla, donde va a tener un rango de glucemias y una cantidad de insulina a aplicarse. La verdad es que yo, si puedo, trabajo con una metodología un poquito más ajustada, y ahora después les voy a contar qué herramientas uso para que a los pacientes no se les sea tan complicado. Pero si el paciente está adherente y motivado, le voy a enseñar a hacer un cálculo un poquito más específico, es decir, le voy a decir, bueno, medite la glucemia, si tu objetivo es 150, porque recién a partir de 150 corregís, 185, tu glucemia actual, menos objetivo de 150, me da 35 miligramos de glucosa, que es lo que tenemos que sacar. Si para ese paciente el factor de sensibilidad es 50, me da un total de 0.7 unidades de insulina rápida. Y ustedes me dirán, bueno, pero una unidad o dos es lo que se puede aplicar al paciente. Sí, es verdad, pero como este método tiene otras patas, vamos a después tomar la decisión de para dónde redondeamos. Si a mí me gusta un poquito más, ser más precisa. Bien, esto entonces nos determina lo que es el bolo por corrección. Y la otra parte en la cual las nutris vamos a estar mucho más metidas en la evaluación es el ratio, porque el ratio es la cantidad de gramos de carbohidratos que van a ser metabolizados con una unidad de insulina rápida. Y también hay que calcularlo para cada paciente, por más que tengamos como ese universal de ratio 15 para todos los pacientes. ¿Qué metodologías tengo? Bueno, hay dos grandes más conocidas, y la primera yo se las menciono porque sé que hay muchas nutris del otro lado, la realidad que no es la más utilizada, y este método lo que hace es contabilizar cuánto carbohidrato consume el paciente en total, todo el día, y eso lo voy a dividir por la cantidad de insulina rápida que se aplicó al paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, un paciente consume 225 gramos de carbos, se aplicó en promedio 18,75 unidades por día, dividiendo carbohidratos por insulina, me da un total de 12 gramos por unidad. ¿Sí? Eso es un ratio aproximado. La verdad es que es difícil, porque el paciente tiene que ser súper contador, no haber omitido, es difícil evaluar que la ingesta del paciente sea lo que nos está registrando. En cambio, este método, que es la regla es el que propone ADA, la regla del 450 o del 500, es muy simple también, y obviamente que dependemos de que la dosis diaria total sea correcta, pero simplemente, como en la sensibilidad, dividimos el valor, 450 o 500, dividido la dosis diaria total, y nos da un ratio para trabajar con el paciente que suele ser muy acertado. ¿Sí? Es importante saber que el ratio puede variar a lo largo del día, es decir, el paciente puede tener un requerimiento para los carbohidratos un poquito mayor en algunos momentos. Puede ser que en la mañana muchos pacientes muestren un poquito más de insulinoresistencia y requieran ratios un poquito más bajitos para recibir más insulina. Pero esto hay que ir ajustándolo paciente a paciente. Y yo el método 1, quizás si lo tuviera que usar para algo, y esto lo hacemos mucho en la práctica, las visitas subsiguientes de nuestros pacientes, sería como para revisar el ratio de cada comida. Entonces quizás pudiéramos evaluar diferentes comidas donde nos aseguremos que el paciente empezó en normoglucemia y terminó en normoglucemia, entonces sabemos que lo que comió y lo que aplicó estuvo correcto. Entonces lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de carbohidratos, dividirlo por la dosis que el paciente se aplicó, en este caso 65 dividido 4, nos da un ratio de 16. Si esto se repite en varios días, podemos conversar con el equipo médico y sugerir que el ratio de la mañana, por ejemplo en este caso, que venía siendo 12 el del paciente, que el ratio de la mañana pudiera quizás necesitar algún tipo de ajuste. ¿Sí? Pero el método 1 yo lo uso más que nada para ajustar, no para definir. Bien. Bueno. ¿Y qué haría entonces el paciente con esta información? Bueno, el paciente ya sabe contar carbohidratos, va a hacer una ingesta,
determina que en esta merienda va a consumir 55 gramos de carbohidratos, lo que a un ratio de 12 me da 55 dividido 12, una cantidad de insulina de 4 unidades y media. Si esto es lo que el paciente se tiene que aplicar como bolo por comida. Finalmente, este método tiene en cuenta si el paciente va a hacer algún tipo de actividad física. Y debo decirles que para actividad física no hay ningún consenso sobre qué tipo de ajustes hacer. Hay diferentes posturas. La realidad es que cada paciente tiene una reacción a las diferentes actividades físicas particular e individual y hay que ir ajustando paciente a paciente. Pero podríamos decir que una recomendación pudiera ser, si el paciente va a realizar actividad física moderada, reducir el bolo, por ejemplo, en un 30%. ¿Sí? Si la actividad es intensa o de larga duración, pudiéramos disminuir el bolo preprandial en un 50%, e incluso a veces necesitamos también aportar más carbohidratos. Y si no hubo ajuste, que en realidad las guías nos recomiendan ajustar 3 horas antes de la actividad, si no hubiera ajuste, aportar carbohidratos extra por kilo de peso para evitar la hipoglucemia. ¿Sí? Esto en los pacientes de múltiples dosis. Por supuesto, los que tienen bombas de insulina tienen la posibilidad de suspender, de sacar basal y llegar a la actividad con menos colchón, sin colchón de basal. Bien, entonces, integrando un poquito la información, tenemos un paciente X con una sensibilidad de 50, un ratio de 15, calculados en función a sus dosis diarias, un objetivo de 120. Y este paciente se va a medir, va a tener un valor de 200, como dice acá su glucómetro, va a ingerir 55 gramos de carbohidratos, y lo que le vamos a pedir al paciente es que, primero, determine la cantidad de insulina que se va a aplicar por el bolo de corrección, es decir, en este caso tiene 200, su objetivo es 120, entonces hace 200 menos 120 le da 80, 80 dividido 50 me da 1.6. ¿Sí? Y para los carbohidratos, lo mismo que hicimos recién. Tenemos 55 gramos de carbos a un ratio de 15, me da 3 unidades y media. Entonces ahora, esto es el bolo por comida, lo que hace el paciente es aplicar un bolo de 1.6 más 3.6, aplicar una única vez. ¿Sí? Y esto me determina estas 5 unidades que yo les comentaba, por eso me gusta ser un poquito más precisa, porque después cuando sumamos esa media unidad de la sensibilidad y media de los gramos de carbohidratos, realmente tienen un impacto. ¿Sí? Imagínense que una unidad puede movilizar hasta 50 miligramos por decilitro en sangre, aplicarla de más puede tener un impacto como hipoglucemia. ¿Sí? Por eso yo la tengo en cuenta. Y por supuesto, luego, este paciente determinará si va a hacer actividad física o no, y en función a eso hará una reducción acorde. Bueno, y esto es lo que yo les quería comentar, un poco es difícil decirle al paciente, bueno, andate y en cada momento de ingesta hace todo este cálculo, uno lo va trabajando de a poquito, pero la realidad es que ahora la tecnología nos invadió, hay muchas herramientas cada vez más, de hecho no las conozco todas, si hay alguien del otro lado que quiere contarnos sobre alguna app, bienvenido sea. Este es un calculador de bolos de las bombas de insulina, que sirve para que el paciente simplemente aplique, le diga le informe al infusor el valor de glucosa y los gramos de carbohidratos que va a consumir, y el mismo calculador tiene toda la información adentro del paciente, su ratio, su sensibilidad y su objetivo, y le va a sugerir un bolo, y el paciente lo va a aplicar. ¿Sí? Y así como las bombas de insulina funcionan con estos calculadores, esta, por ejemplo, es la aplicación MySugar, es muy conocida, y los pacientes con diabetes la pueden descargar, en consulta con su nutrio, su médico, configuran todos los valores que el médico haya prescripto para él, su ratio, su sensibilidad, su objetivo, entonces funciona de igual manera, el paciente carga su glucemia, sus carbohidratos, y el sistema le va a recomendar un bolo. Y no solo eso, sino que además va a quedar guardado, va a quedar la información guardada, y si quiere puede hasta adicionar una foto para que luego el registro tenga mayor valor. Bien. Bueno, ¿y qué nos queda hacer después de que el paciente entendió todo esto? Por supuesto que revisar, ¿no? Uno, ojalá, esto es un monitoreo continuo de un infusor, ojalá todos los pacientes lo tuvieran, pero en realidad uno cuando evalúa el conteo de carbohidratos, lo que queremos ver es que el paciente haya iniciado
la ingesta, que la curva haya sido correcta y que tras la aplicación del bolo, esa glucemia postprandial haya vuelto al objetivo. Esto que está en gris es el tiempo en rango, es decir, un paciente que come y vuelve al rango. Acá se escapó un poquito del rango, habrá que ver por qué. Y lo que utilizamos en los pacientes que no tienen monitoreo son estos famosos registros de la ingesta preprandial, lo que ocurre 2 horas después de la ingesta, que tiene que ser la curva mayor, y si antes de la próxima comida, a las 3-4 horas de haberse aplicado insulina, la glucemia volvió a donde tenía que volver, a su lugar, ¿no? Entonces uno indagará en función de lo que vaya encontrando en estos registros, y esto es trabajo de todos los días. Yo les traigo acá algunos ejemplos. Este es un holter glucémico de Medtronic, es un sensor que mide en forma retrospectiva la curva de glucemia de los pacientes, de glucosa, con sus registros. Y acá un poco como la guía a evaluar, lo que tendríamos que mirar nosotros para ver si las cosas están saliendo bien, para evaluar qué pasó con ese conteo de carbohidratos y qué pasó con el bolo. Primero tenemos que descartar los momentos donde partimos de una glucosa alta, porque ahí habría muchos factores a evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, no estamos partiendo de normoglucemia, así que no nos serviría para ver qué es lo que pasó. En este segundo ejemplo, estamos en normoglucemia, pero no tenemos carbohidratos, así que no hay impacto, no hay bolo, probablemente no haya habido insulina. Y finalmente, en este ejemplo, estamos en normoglucemia, y tendríamos que primero verificar si el conteo de carbohidratos fue correcto para evaluar finalmente si esa dosis de insulina hizo que el paciente volviera al rango, ¿sí? Esa sería como la metodología. En este caso, vemos que el paciente aplicó insulina, hizo un conteo de carbohidratos aparentemente correcto, y la glucosa volvió a su lugar, por lo tanto interpretamos que el conteo va bien y que el ratio va bien. No es fácil hacer interpretaciones de monitoreos continuos. Este es un freestyle libre, donde nuevamente tenemos quizás para los que no tienen tanto la lectura de los monitoreos, esto que está en gris es el tiempo en rango deseado, entre 70 y 180, estas son las horas del día, y acá vamos a tener los momentos donde el paciente hizo alguna medición. Fíjense que el primer ejemplo, partimos de normoglucemia, así que lo podemos usar para evaluar. Vemos que el paciente hizo el conteo, ingirió carbohidratos, y lo que vemos acá en la curva, así, el ojímetro, nos dice que el paciente comió, aplicó insulina, y la insulina lo hizo subir, el carbohidrato lo llevó a una curva postprandial en rango, y lo volvió a su lugar. O sea que esto funcionó muy bien. Tenemos acá una segunda ingesta, el almuerzo, donde nuevamente empieza en normoglucemia, aumenta un poquito, llega a su pico máximo en rango y vuelve a bajar, o sea que pulgar para arriba, súper bien. Y encontramos acá un problema donde en la merienda el paciente empieza en rango, hace un conteo, pues veremos si está bien, aplica insulina con un ratio de 15 y no está todo bien, si no vuelve a su lugar. Entonces acá ya detectamos un problema. ¿Qué vamos a trabajar con el paciente? Bueno, un montón de cosas. Principalmente tenemos que ver si ese tostado realmente tenía 30 gramos de carbohidratos. Vamos a hablar un ratito sobre las grasas, que quizás tuvieron algún impacto acá. Y si fuera que está todo bien, que tenía 30 gramos de carbohidratos, que ese tostado no tenía nada de grasas, no hubo impacto en la glucemia, ¿ajustamos el ratio? Y a priori no, porque en realidad para ajustar el ratio tenemos que ver que sea una necesidad de insulina que se repite, es decir, día tras día, este paciente, por ejemplo, vemos que tras sus meriendas y sus cenas siempre queda alto, el conteo lo viene haciendo bien, bueno, quizás sí aquí hay que charlar con el equipo médico para ajustar el ratio de la última parte del día, ¿sí? Bien. Bueno, y llegamos a la última parte, espero que vengamos bien de tiempo, yo creo que sí, con esto que yo les comentaba, que son herramientas que yo he aprendido en todo este trabajo con mis pacientes, que me parecen muy importantes y que complementan a la metodología. Y el primero es el que hace referencia a índice glucémico y carga glucémica. Todos conocen el concepto. Índice glucémico
tenía que ver con la velocidad con que ese alimento impacta en sangre, estos alimentos que tienen la curva muy empinada, es decir, que suben muy de golpe los de alto índice glucémico, frente a aquellos que tienen, que generan una curva mucho más suave. Y la carga glucémica, que era este concepto del índice glucémico, teniendo en cuenta la cantidad de carbohidratos que iba a consumir. ¿Qué nos dice ADA en el consenso que les comenté en 2019? Nos dice que hay que tener en cuenta la cantidad, pero hay muchos estudios que ponen en duda este método y nos dicen que no está documentado el impacto en la glicosilada, ¿sí? Y esto es quizás lo que a mí me llama la atención, porque realmente cuando uno evalúa el índice glucémico en vida real de nuestros pacientes, y el impacto es muchísimo, no sé si directamente en la glicosilada, que vimos que no nos habla de variabilidad glucémica, pero en la variabilidad glucémica créanme que hace la diferencia. Yo les muestro acá un ejemplo en vida real, un paciente que consume una carga de 40 gramos de carbohidratos de bajo índice glucémico, aplica la insulina, sale un poquito del rango y enseguida vuelve al rango. En cambio, un alimento conocido como alimento saludable, como el jugo de naranja, de estos famosos desayunos saludables, es un alimento de altísimo índice glucémico, y fíjense que la cantidad de insulina que se aplicó a este paciente le faltó un poquito, pero lo vuelve al rango. Es decir, si este paciente optaba por ponerse más insulina para consumir este jugo de naranja, probablemente hubiera terminado en hipoglucemia, o sea, no nos sirve compensar con más insulina. Lo que pasa en este caso es que son alimentos que van mucho más rápido de lo que llega la insulina rápido. Entonces, el índice glucémico realmente tiene impacto en el tiempo en rango y en la variabilidad glucémica del paciente. Y yo me tomé el atrevimiento aquí de tomar este gráfico de Adrián Proietti y Andrea Daguero, que son dos de mis grandes mentores en la diabetes, de quienes he aprendido mucho, y me parece que ilustra muy bien que en realidad que la curva de glucosa vuelva a su lugar tiene que ver con la cantidad de carbohidratos que el paciente consume, con la cantidad de insulina que aplicó, pero cuán empinada es esa curva va a estar dado por la calidad del alimento, o sea, básicamente por el índice glucémico. Así que sí recomiendo que, por más que el método le dé al paciente toda esta flexibilidad para comer lo que quiera y pagar con insulina, tengamos en cuenta también la calidad, así como la tenemos en cualquier paciente sin diabetes. Bien, y otro tema muy controvertido, yo les dejo, por ahí da para una charla entera, yo les dejo así como un granito, sembro algunas dudas para que cada uno haga su investigación, que es la cantidad, cuántos gramos de carbohidratos tienen que consumir nuestros pacientes con diabetes. Bueno, la realidad es que no hay estudios contundentes que digan, bueno, los pacientes tienen que recibir esta cantidad. Sí sabemos, nos basamos siempre en estos mínimos 130 gramos para que el cerebro funcione, ¿no? También sabemos, muchos estudios argumentan, que está la posibilidad de hacer gluconeogénesis y que quizás pudiéramos prescindir de estos 130 gramos a través de la ingesta. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, muchos estudios muestran que los pacientes que bajan la ingesta de carbohidratos mejoran el control glucémico. El problema es que para trabajarlo en diabetes tipo 1, que es lo que me compete y lo que yo hago, lo que nos dicen las guías es que no hay evidencia suficiente, ¿sí? Probablemente nos faltan estudios a largo plazo para evaluar las consecuencias de utilizar este tipo de dietas. Fíjense que cuando hablamos de dietas bajas en carbohidrato, hablamos de un margen amplio, entre el 26 y el 45% de las calorías a base de carbos, y acá les traje, por ejemplo, para que se posicionen más o menos un 30% de las calorías en carbohidratos en una dieta de 2.000 calorías, son 150 gramos, ¿sí? Es bajito, es menos de lo que estábamos acostumbrados. No hay evidencia en diabetes tipo 1, hay todos estudios muy chiquititos, hay algunas revisiones que no son conclusas. Yo les traigo acá quizás algunos trabajos realizados en muy poquitas personas que sugieren, 48 personas, seguimiento a 3 meses y a 4 años. ¿Qué nos da una dieta, un consumo de menos de 75 gramos de carbohidrato por día, súper bajito, súper ajustado, menos peso, menos glicosilada, y mejoría de los controles metabólicos? Y en este otro estudio con pacientes usuarios de bomba de insulina, que son dos grupos, se los somete primero a una dieta de menos de 100 gramos de carbohidrato por día, frente a
una etapa donde consumieron el mismo grupo 250 gramos de carbo por día. Y lo que mostraron es ningún cambio en tiempo en rango, menos hipoglucemia, menos variabilidad glucémica, menos peso y no aumento de riesgo en factores cardiovasculares. ¿Sí? Así que esto es un poco la información y muchos de las revisiones respecto a esto, es algo en lo que yo estoy bastante de acuerdo, nos dicen un poco que el beneficio de las dietas bajas en carbohidrato es básicamente bajar el margen de error, ¿no? Sabemos que hasta los mejores contadores de carbos tienen errores del 20%, entonces cuando consumimos menos carbohidratos, sí vamos a tener menos error, y al tener menos error tenemos menos hipoglucemias y menos variabilidad glucémica, ¿sí? Los mayores, esto también un estudio que detecta cuáles son los mayores errores en el conteo, están dados en las comidas más copiosas en carbohidratos, ¿sí? Principalmente almuerzos y cenas, entonces hay algún vínculo respecto a cantidad y error en la metodología. La realidad es que nuestros pacientes ya están usando este método, no por indicación nuestra, pero lo hacen porque lo aplican, se dan cuenta que les es más fácil controlar sus postprandiales, que bajan las excursiones glucémicas. Este es un paciente mío, que fíjense, esta es una 670, es un sistema híbrido de asa cerrada, y esta paciente consume 130 gramos de carbohidratos en el primer periodo, y se lo compara con el periodo anterior, consumía 100, o sea que es una paciente que ya adoptó esta metodología, ¿sí? Pese a que quizás su equipo médico no se lo recomienda, ya se siente muy cómoda, y logra tiempos en rango de entre el 70 y 80%, ¿sí? Sin hipoglucemias, bajo de peso, ya se siente muy bien, variabilidad del 33%, ¿sí? Fíjense que es como que vemos cuánto se alejan de la media, muy poquito, tenemos todos los valores muy pegaditos, entonces nos muestra que hay poca variabilidad glucémica, y de hecho les cuento que tengo pacientes que quizás logran el 90% del tiempo en rango, ajustando la ingesta de carbohidratos. Así que creo que debemos conocerlo porque los pacientes hoy toman sus propias decisiones. Bien, y ya llegando al final, no podía dejar de mencionar, siendo que Adrián Proietti es mi mentor, el tiempo, la latencia de la insulina, ¿no? Esto que la verdad que aprenderlo fue un cambio en mi clínica, por lo menos, que tiene que ver con algo que ya todos conocemos, ¿no? Las insulinas rápidas tienen un tiempo de acción que lo indican los prospectos de laboratorio, esos 15 minutos donde sabemos que la insulina se aplica en el subcutáneo, pero va a estar ahí descansando sin hacer efecto, ¿no? El inicio es a los 15 minutos. Pero ¿qué pasa? A los 15 minutos inicia su acción cuando partimos de normoglucemia. Tenemos que conocer que nuestros pacientes, este es un estudio de Hirsch, que lo que sugiere es que cuanto más me alejo del valor de normoglucemia inicial, más tiempo debo esperar para iniciar la ingesta para que esa insulina haga un efecto correcto. Fíjense, un valor arriba de 200, entre 200 y 300, ya ese paciente no tiene que esperar 15 minutos, sino que tiene que esperar entre 20 y 30, ¿sí? Más de 300, entre 30 y 40. Y esto es importante porque también es lo que vemos luego en los monitoreos, es que la glucosa sube y no baja, y sube y sube. ¿Sí? Y luego hay que explicarle al paciente por qué le pasó lo que le pasó. Fíjense en vida real, un paciente que aplica un bolo, espera un tiempito, empieza a comer, y la curva se mantiene en rango divino. Fíjense acá un paciente que probablemente aplicó el bolo y casi les diría que ya venía comiendo antes de aplicárselo, todo funcionó, pero la curva se escapó. ¿Sí? Entonces, lo vemos todo el tiempo de latencia. Y yo acá les regalo esta regla del último dígito que surge de la práctica, que a mí me fue súper útil y a los pacientes les encanta porque les resolvemos un poco la vida, y tiene que ver con que se tomen la glucemia, a ese valor le saquen el último dígito, y esos son los minutos que tienen que esperar. Entonces el paciente se mide 190, bueno, tiene que esperar 19 minutos para la ingesta. Y hay muchos métodos, ¿no? Herramientas que uno le puede decir al paciente, que empiece por una ensalada, por ejemplo, de hojas verdes, que eso mejora mucho el índice glucémico de la ingesta y de paso ayuda al tiempo de acción de la insulina.
que se tome algún caldo, alguna sopa vegetal en invierno, pero bueno, hay muchas herramientas y la realidad que el impacto en el control es otra película. Bien, y por último, también un tema que da para otro taller, que es el conteo de proteínas y grasas. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué por último? Fíjense que Ada nos dice, ¿no? Hay un impacto de la ingesta de proteínas y grasas en el control del paciente. Por supuesto que esto ocurre, pero la realidad es que no podemos protocolizarlo. Miren esta revisión sistemática de Aidin de hace unos años, donde lo que terminan evaluando es que la variación intrapersonal, la respuesta, varía entre un 65% más menos 10 entre personas. Entonces no podemos bajar una línea general para todos nuestros pacientes. Tenemos que ir evaluando caso a caso. Pero sí sabemos que en las comidas ricas en grasa, la ADA recomienda incrementar la dosis previa de insulina y rechequear qué ocurrió a las 3 horas. ¿Sí? Obviamente que aquellos que tengan, que dispongan de una bomba de insulina van a hacer uso de estos bolos duales que consideran aportar una cantidad de insulina ahora y luego un bolo extendido que va como seguir controlando esa hiperglucemia. Y Bell aquí nos sugiere, para pacientes en múltiples dosis, hacer un bolo anticipado un poquito mayor o reforzar el bolo a la hora y media. ¿Sí? Lo cual es difícil, porque obviamente un paciente con múltiples dosis está pinchando un montón, está punzando, sumarle otra aplicación de insulina, bueno, es difícil la adherencia. Esta revisión sistemática del 2015 nos dice que para comidas ricas en grasa, o sea, 40 gramos de grasa es una comida rica en grasa, debemos considerar un aumento del requerimiento de insulina de entre el 30 y 35%, pero que esa insulina debiera estar más repartida en las próximas 2 horas. ¿Sí? Por eso en los pacientes que usan infusor esto es muy fácil utilizar y programar, pero en los pacientes que utilizan insulina es aumentar quizás la cantidad de punciones que tiene que hacer y es más difícil. Y para proteínas es un poquito más fácil porque lo único que nos recomiendan las guías es aumentar entre un 15 y un 20% la dosis preprandial, siempre que sean carbohidratos acompañados de, o sea, proteínas acompañadas de carbohidratos. Y cuando son aisladas, salvo que sean cantidades muy grandes de proteínas, no se recomienda aumentar el bolo. Así que hasta aquí mis recomendaciones, espero haber sido clara, y para cerrar y terminar un poco hablando de pandemia, no podemos dejar de tocar este tema en todas las disertaciones, después de la charla de la disertación de Matías Re, tan linda que tuvimos el martes, yo mostrarles el lado positivo de esta pandemia. Este es un estudio que nos muestra, es un estudio italiano, pero hay muchos estudios que nos muestran cómo nuestros pacientes con diabetes tipo 1 se comportaron durante el lockdown, durante estas cuarentenas. Y coinciden los resultados en que nuestros pacientes mejoran tiempo en rango y reducen variabilidad glucémica. O sea, están mejor ahora que antes. Y la realidad es que yo, como educadora en diabetes, veo eso, ¿no? Los pacientes están más motivados, sabemos que nuestros pacientes, cuanto mejor control glucémico tienen, menos riesgo de mortalidad y de internación, por lo tanto hay como una motivación extra que me parece interesante aprovechar. Es un buen momento para retomar esta herramienta tan poderosa que es la educación, con pacientes motivados. Así que hasta aquí llegó mi presentación, no sé si estimo que habrá alguna que otra pregunta, pero antes que nada quería agradecerles a todos por estar del otro lado, por haberles robado una horita de su viernes a la noche y haberme acompañado. Espero haber sido clara. Y como dijo Fla, les estoy dejando mi mail. Así que si tienen alguna duda, quieren material, lo que sea, me pongo a disposición y bueno, pueden escribirme. Muchas gracias. Fla, no te escucho. ¿Ahora me escuchas? Ahora Lucas, sí. nos tenía silenciados a todos. Bueno, excelente. Sí, no, espectacular, Ariela. La verdad que los comentarios son brillantes. Mucha purpurina para ti.
Te voy a, sí, genial, muy didáctica como Gracias. siempre, la verdad que un placer escucharte para todos nosotros. Te voy a comentar alguna de las preguntas. La primera que nos hicieron, porque nos llegaron algunas por el canal de YouTube, que Lucas me está acercando, y otras que recogimos acá del chat. La primera pregunta dice si hay alguna manera de saber si el paciente está sobreinsulinizado. Qué buena pregunta. Por ahí desde el punto de ¿Contesto? vista Empiezo. clínico, sí, no, Sí. perfecto. Desde el punto de vista clínico, quizá para nosotros es, las manifestaciones de hipoglucemia son como una alerta. El tema es qué otra herramienta puede tener ese paciente para, en el caso de estar adiestrado en el conteo, de saber si está aplicando o no bien. Bien, me parece reinteresante la pregunta. ¿Y cómo lo vemos? Porque, como decís vos, Fla, obviamente que aparece la hipoglucemia, pero los pacientes, ¿qué hacen? Cuando empiezan, están sobreinsulinizados, no pueden hacer nada contra eso. Empiezan a comer para tapar baches. Ese paciente que nos dice en la consulta, no, pero yo hasta ahora como y no me aplico, porque si no hago hipoglucemia. Entonces no hay hipoglucemia real, no, no la llegan a hacer. Tienen pánico a la hipoglucemia, pero están comiendo, hacen colaciones, están como muy atados a las indicaciones por ahí más históricas en diabetes, ¿no? De depender de la colación. Esos son los pacientes que hay que reevaluar y siempre está bueno para ahí chequear, sea el paciente que sea, cuando llegan a consulta, peso, cuánto están recibiendo de insulina y evaluando si la dosis es fisiológica o no. ¿Sí? Perfecto. Otra pregunta es, ¿alguna app que nos ayude a calcular el bolo y cuál sugerís vos que puede ser más práctica una herramienta para recomendar? Bien, Ariela, creo ¿qué tal? que, perdón que me meta un Sí. poquito, Ariela. ¿Te gustaría dejar de compartir la pantalla? Sí, por supuesto, Sí, perdón. perfecto. No, no, adelante. Ahí Ahí estamos. está. Gracias. Buenísimo. Ahora sí. Gracias, Lucas. Bueno, las apps, no sé si esa surgió antes de que yo compartiera, porque yo les mostré una que es MySugar, que yo la uso mucho, tiene un calculador de bolo muy interesante, la verdad que es muy fácil de utilizar para cargar la información. Esa es por ahí mi recomendación para calculador de bolo, ¿eh? Y no sé, abro acá quizás a todo este hermoso grupo de profesionales que quizás también tienen alguna otra recomendación para hacernos. Hay muchas apps. Perfecto, esa sería la que sugerís vos. Sí, Otra hay un pregunta, montón. Perdón, sí. permíteme un segundito. La voy a Decime. poner la cámara también, que no queda bien, que es, está. Hay varias aplicaciones. Yo podría sugerir también una que no es de pago. MySugar es de pago, es algo que uno utilice un determinado glucómetro. Pero, por ejemplo, una que es diabetes 2.m es realmente muy útil y también tiene un muy buen logaritmo para hacer este tipo de cálculos, ¿eh? Digamos, colaborando también con el comentario de Ariela, ¿sí? Así estamos. Gracias, Perdón, Lucas. Flavia. Gracias. Gracias, Lucas. En realidad, MySugar tiene habilitadas ciertas funciones que son libres y las puede usar cualquier paciente. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué pasa si hay que corregir a las 2 o 3 horas post ingesta de comida? ¿Qué pasa? En realidad, la sugerencia es esperar como ese tiempo de acción de la insulina, que sabemos que es de 3 a 4 horas. Entonces le decimos al paciente, salvo que se haya dado cuenta que la corrección anterior no fue acorde al conteo y le faltó un poco de insulina, y en esos casos sí le vamos a decir que ajuste, no vamos a recomendar dar un bolo entre esas 3 y 4 horas. ¿Por qué? Porque probablemente se esté sobreinsulinizando. Se van a acumular esos 2 bolos de insulina. Y sobre todo porque el paciente lo va a hacer en función a la glucometría. Entonces probablemente el paciente va a medir a las 2 horas su glucemia, va a ver que está en 210, porque está en su pico máximo, va a corregir y en realidad la insulina del bolo anterior todavía está haciendo su efecto. Entonces, recomendamos no Exacto. superponer bolos para no terminar en una hipoglucemia posterior. Tal cual, recordando lo que vos dijiste, que cuanto más hiperglucémico esté, más tiempo va a tardar en accionar esa insulina. O sea, bien, en caso de dietas bajas en hidratos de carbono, en el caso de 75 gramos por día, la pregunta es, ¿no generaría cuerpos cetónicos en la orina?
Bien, qué buena pregunta. Y por eso yo misma les comenté, yo no me atrevo a aplicar estos tipos de dietas en pacientes con diabetes que sabemos que tienen más riesgo de hacer cetonas, por supuesto. La realidad es que sí, no sé si hay alguien que trabaja con dietas bajas en carbohidratos en diabetes tipo 1, no lo creo, no creo que nadie se anime a hacerlo. Y si algún paciente tuviera la destreza de poder realizarlos, estimo, debe medir cetonas y controlarlas mucho más seguido, ¿no? Exactamente. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo luego de la hipoglucemia recomendás realizar conteo de hidratos? A ver, Supongo Fla, de vuelta, sí. es ¿cuánto tiempo luego de la hipoglucemia, un paciente que se encontraba en hipoglucemia, recomendamos realizar conteo? O sea, como volver a recalcular, quiero entender yo, una pregunta que llegó del chat de YouTube. Bien. Me imagino tiene que ver con esto de el paciente estuvo en hipoglucemia, ¿cuándo le vamos a decir nuevamente que vuelva a aplicar insulina? Bueno, en esto quizás mi postura es inmediatamente que salió de la hipoglucemia, porque muchas veces los pacientes en esto de el miedo de la hipoglucemia comen y hacen una ingesta incluso sin pasar insulina y eso después termina en hiperglucemias de rebote, pero tremendamente. Ahí Cari me hace señas de que sí. pero me parece importante y vimos un poco con el monitoreo continuo que por lo general los pacientes cuando hacen hipoglucemia ingieren por demás, por lo general terminan en hiperglucemia. Entonces, bueno, considerar un poquito de insulina, así como usamos la sensibilidad para agregar insulina, la usamos también para restar. Entonces, hacer un bolo más chiquito quizás, ¿sí? Pero hay que utilizarlo Perfecto. inmediatamente. Guillermo nos cuenta Guillermo de Useide nos comenta, un estudio italiano demostró que el bolo pizza que requería ajuste por la grasa era relativo teniendo en cuenta la actividad de la microflora intestinal. ¿Sí? ¿Podés opinar al respecto de esto? Es un temón, me parece súper interesante el tema microbiota. Hay mucha información y eso quizás aplica más en nuestros pacientes, sobre todo en nuestros pacientes tipo 2, sobre cómo la microflora es diferente en los pacientes que tienen más tendencia a la insulinoresistencia y estos pacientes van a tener una microbiota que es mucho más metabolizadora de carbohidratos. Son pacientes que van a absorber el carbohidrato como con mucha más facilidad y van a hacer muchas más reacciones a los carbohidratos que un paciente con una flora, con una distribución normal de la flora. No sé algo específico en función al impacto en las grasas, pero es verdad que el bolo pizza, que lo conocimos por muchos años, es decir, el bolo pizza por ahí para los que no están habituados, tiene que ver con la recomendación de las bombas de insulina para las ingestas, la típica pizza que tiene carbohidratos y grasa, recomendar dividir el bolo, ¿por qué? Porque vamos a aportar un poco de insulina ahora para el carbohidrato que ingresa inmediatamente y un poco de insulina como para sostener, en realidad está como estado de, hay dos factores, uno que se retrasa el vaciamiento gástrico y la glucosa llega más lento y hay otro factor que es los ácidos grasos suben en sangre y genera un poco de insulinoresistencia. Entonces, entiendo que en pacientes que tienen la microbiota alterada con este perfil más del tipo 2 o del obeso, que son pacientes que van a ser súper metabolizadores y van a generar este como hiperglucemia más rápida y por ahí más abrupta en sangre. Pero no sé si él quiere comentar algo más, me parece súper interesante. Bueno, cualquier cosa, está el chat abierto. Otra pregunta de Adrián de Cundo dice, en pacientes tipo 1, maratonistas, si utilizas los mismos parámetros de medición y corrección, maratonistas tipo 1. Un gran tema, pero en realidad no tengo tanta experiencia con deportes de elite, son pocos los pacientes que se animan a hacerlo y son todo un desafío para todo el equipo, pero en principio los parámetros van a ser los mismos, lo que vamos a tener que trabajar mucho es qué va a hacer ese paciente con toda la preparación antes de ir a entrenar, a competir, durante y después, ¿no? Sabemos que una actividad física puede tener un impacto hasta se documentó hasta 12 horas post actividad física. Entonces, ese paciente va a tener una sensibilidad post actividad muy diferente. Entonces, probablemente uno calcula los mismos parámetros, pero luego la sensibilidad de ese paciente seguramente que va a ser mucho menor porque son pacientes que viven tras un entrenamiento. Es decir, su sensibilidad está constantemente
mejorada, digamos. Entonces sí, seguramente son pacientes con los que vamos a trabajar con mucho más detalle, ojalá que tengan monitoreo, ¿no? Deseamos que estén con un monitoreo continuo o un flash por lo menos, para que tengan muchas más herramientas. Pero sí, son pacientes que son grandes desafíos. Perfecto. Otra pregunta dice, quisiera saber si hay estudios que incluyan las bebidas alcohólicas en estos cálculos. Excelente disertación, felicitaciones. Todo eso es el mensaje. Bueno, muchas gracias. Seguro que hay estudios respecto al alcohol. Debería revisar en mi biblioteca de artículos si hay algo al respecto y lo hacemos llegar. Pero bueno, es un gran tema, ¿no? El alcohol y el impacto, y un poco esto que sabemos que el alcohol inhibe la neoglucogénesis hepática y hay una tendencia a la hipoglucemia, pero con este concepto lo que vemos también es que los pacientes incorporaron mucho de que, bueno, bebo alcohol y no corrijo. Y la realidad es que cuando uno ve los monitoreos, que quizás yo tuve el privilegio de trabajar mucho con los monitoreos continuos, uno lo que observa es que el paciente por lo general toma alguna bebida acompañada de algún alimento, o bebe cerveza y vino que tienen carbohidratos, y el impacto es hiperglucemia toda la noche, porque por lo general la bebida va a la noche. Entonces es difícil, pero siempre mi recomendación es de a poquito ir haciendo ajustes de conteo sobre la ingesta de alcohol. Y bueno, si querés, no sé, Fla, quién lo consultó, pero me puede escribir un mail y buscamos referencia bibliográfica al respecto. Perfecto, y las últimas dos preguntitas. Una, estuviste hablando algo al respecto. ¿A qué se debe el aumento de la dosis de insulina con la ingesta de proteínas o grasas? ¿Tiene que ver con el tiempo de vaciamiento gástrico? Bueno, algo estuviste hablando sí, de las. Creo de las que lo comenté con una de las respuestas. Exacto. Sí, lo que se postula básicamente es el tiempo de retrasado gástrico con las grasas, y luego está como el aumento de ácidos grasos en sangre que generan una leve insulinoresistencia, entonces como que la glucosa le cuesta un poquito más ingresar. Y con las proteínas hay también diferentes, todavía no sabemos bien qué es lo que ocurre, pero seguro que la proteína también tiene un factor en retrasar el vaciado gástrico. Sí. Perfecto. Y en pacientes renales, sugieren priorizar hemoglobina glicosilada 1C con una menor ingesta de hidratos o baja cantidad de proteínas con mayor cantidad de hidratos. O sea, en un paciente renal, sugieren priorizar hemoglobina glicosilada 1C con, o sea, ¿cuál sería el esquema? ¿Una menor ingesta de hidratos o baja cantidad de proteínas con mayor cantidad de hidratos? Bueno, la reducción de las proteínas en un paciente renal es algo per se, ¿no? Que vamos a tener que cuidar desde ya. Y sobre todo en los renales que vienen de la mano de la diabetes, que por lo general son pacientes con diabetes que tuvieron mal control y terminaron con la patología. La realidad es que no debiéramos tener ninguna consideración. Hay que controlar proteínas y trabajar con una dieta normal, de aporte normal en carbohidratos, y sí, quizás aquí las grasas van a ser de utilidad. Yo creo que la mayor cantidad de estudios respecto a grasas y este aumento de la glucemia tiene más que ver con las grasas saturadas, animales, pero si uno va a las fuentes de grasas insaturadas de buena calidad, la realidad es que el impacto en la curva no lo vemos tanto, y esos son los alimentos que en los pacientes renales van a compensar quizás este descenso de proteínas. Y el control glucémico es el mismo, tenemos que apuntar a un buen tiempo en rango, una baja variabilidad, son pacientes que ya vienen con la complicación, así que habrá que tenerlos bien ajustados. Sí, es verdad que en pacientes quizás más frágiles, como puede ser un paciente quizás que está dializando, uno tiene objetivos un poco menos apretados, ¿no? Digamos, un poquito más, menos exigentes. Y la última, que por ahí me gustó, porque tiene que ver con el aspecto desde el punto de vista psicológico, especialmente en adolescentes mujeres, ¿no corremos el riesgo de desencadenar casos de disbulimia y anorexia al solicitar conteos tan exhaustivos y cuentas tan rigurosas? ¿Podemos incentivar conductas obsesivas? O sea, si hay algo que vos puedas aportar desde el punto de vista psicológico. Ah, es una pregunta que da para mucho, ¿no? Me parece interesante y es real. De hecho, uno a veces se plantea, ¿no? Como estas
educando al paciente, y cuando termina la sesión uno dice, uy, todo lo que le dije, pobre, pobre, se fue a la casa con la cabeza así, y es real. Pero bueno, la realidad es que es una patología crónica con todas las dificultades. Fíjense que la tecnología actual está trabajando sobre esto, ¿no? Bajar la carga mental del paciente. Es a lo que apuntamos, y yo espero que esto, vieron que la tecnología avanza a una velocidad impresionante. Yo, haciendo un poco de búsqueda bibliográfica para este taller, me encontré con un estudio piloto de una aplicación que ya están probando, donde el paciente saca una foto y eso le dice cuántos carbohidratos va a consumir. Y eso va a llegar, es inteligencia artificial, y es lo que terminaría de cerrar el circuito de los sistemas, que actualmente son híbridos, pero que para que llegue el de asa cerrada necesitamos eso, que el paciente tenga la posibilidad de saber el conteo con una app, ¿no? Y creo que hacia eso vamos. Obviamente que, bueno, respondiendo a la pregunta, es muy importante que haya un psicólogo en el equipo. Yo sé que en el interior es re difícil que haya equipos completos, pero es fundamental, y lo sabemos todos los que trabajamos con esto, que hay que ir poniendo todas las patas de la mesa en la educación del paciente con diabetes. Y es difícil, pero quizás mi modo de verlo es que el impacto en la vida, en la calidad de vida de ese paciente, en los controles, en que no haga patología a largo plazo, vale la pena, ¿no? Hay que ser delicado y cuidadoso en todo el proceso, pero me parece que vale la pena intentarlo. Y no sé, quizás habrá algún especialista que haga trastornos de la conducta alimentaria relacionado a diabetes, que sé que lo hay, pero bueno, no he tenido esa experiencia. La realidad es que los pacientes se sienten mucho mejor, toman el control, deciden lo que comen. Me parece que yo le veo por ahí más el vaso medio lleno, pero es verdad que hay que considerarlo porque es un montón. Bárbaro. Bueno, te dejamos en libertad. Estamos, la verdad que excelente la presentación, muy cálida, muy clara, muy didáctica. Queda en nuestro canal de YouTube para volver a ver las veces que sea necesario, porque realmente es mucha información muy útil. A nosotros es una herramienta que algunos manejamos mejor, otros manejamos peor. La verdad que es súper importante tenerla a mano. No perdamos de vista la educación, el acompañamiento. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque trabajamos con personas y patologías crónicas, como dijo Ariela, o sea que la educación, el cuidado, la empatía con el paciente va a ser fundamental para que podamos acompañarlos en este proceso que es durísimo, pero bueno, es posible. Así que muchísimas gracias, Ariela, muchas gracias a todo, la verdad que el auditorio, más de 100 personas que compartieron el Zoom, 200 personas en nuestro canal de YouTube, así que para nosotros es un honor que hayan podido compartir con nosotros esta actividad y que Ariela haya sido la anfitriona, realmente nos llena el alma. Gracias, Lucas, nuestro presidente del capítulo Atlántico, y todos los que nos acompañaron, ¿sí? De esta manera nos despedimos. Un abrazo gigante. Bueno, eternamente agradecido.